con el mal y sí destrozar al bien. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España Vueltas. Lo que acaban de escuchar es parte del discurso de un joven policía llamado Iván, premiado por el Ministerio del Interior el Día de la Policía, el Día de los Ángeles Custodios, donde se hacía la pregunta de por qué se castiga el bien y se premia el mal. Es un resumen perfecto, un momento heroico y también un resumen perfecto de lo que estamos viviendo. Una sociedad que castiga y pone palos en las ruedas a quien trata de hacer el bien, de construir sociedad, de velar por el bien común y sin embargo premia al delincuente, al que se salta las normas, al que entra por la puerta de atrás. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Y lo dice alguien que tiene como vocación el servicio público, la defensa de la seguridad, el interés general, la seguridad de todos. Un ángel custodio de todos los españoles. Un momento heroico que vamos a analizar enseguida pero que a mí personalmente me llena de esperanza, porque existe una España real que quiere seguir siendo España, que quiere seguir viviendo con dignidad y que es capaz de lanzar ese tipo de discursos al propio ministro, en la cara. Habían tratado de, de blindar todo el escenario para evitar los abucheos y la crítica, dura, sin abucheos, pero crítica, la tuvieron dentro. Y es que lo que está ocurriendo en España... Es absolutamente tremendo. Tenemos a un presidente absolutamente acorralado. El caso Begoña sigue avanzando judicialmente y atentos a lo que ha ocurrido esta semana. La propia Begoña inaugura un máster porque sigue organizando másters, aunque ya, verdad, con muy poco éxito de público y no pierde ocasión para hacer el ridículo. Hoy queremos eh, conversar, conversar sobre esta, este, ay, perdonad conversar sobre eh, cómo ellos como protagonistas quieren prevalecer actuar sobre este colectivo y buscar esa colaboración bueno pues el caso begoña es uno de los asuntos que tiene encima de la mesa el presidente el hermanísimo eso todos los asuntos porque el tema judicial no descansa y luego la rebelión interna dentro de Junts. Y es que eh, la amenaza de que se va a romper la legislatura y de que el Partido Socialista no es confiable puede dejarle sin apoyos parlamentarios. Es verdad que el presidente dice que pueda gobernar con o sin el Parlamento, pero hombre, queda un poco feo y eh, ya le han tirado de las orejas diciendo, oiga, eso es absolutamente imposible. Porque es que además necesita el concurso de todos y todos son todos. Necesita a Junts, a Esquerra, al PNV, a Bildu y a Ábalos. Y Avalos está un poco díscolo últimamente. Y fíjense cómo reacciona a una pregunta perfectamente legítima. Si Jessica era su novia, ¿por qué le cobraba? Bueno, pues la respuesta la van a ver enseguida, pero es bastante airada. La verdad es que Hasta chusquera, casi casi de torrente. Pero la pregunta es obvia, oiga, era su novia, como reconoció públicamente en una entrevista de radio, y entonces porque cobraba 1.500 euros. En fin, lo vamos a ver enseguida. Y en todo este Mare Magnum, pues solo que cabe ya organizar una Navidad anticipada a lo maduro, porque la situación que estamos viviendo es realmente tremenda. Así se lo tomaba con este humor la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, feliz Navidad, lo primero, que ya es Navidad. Bueno, pues el humor que nos falte después de todo lo que estamos viviendo. Pero fíjense lo que publicaba The Economist esta semana. Decía que el presidente Pedro Sánchez se agarra a la silla de la Moncloa a costa de la democracia española. Dardo en toda regla. España estaba fuera del mapa, nadie decía nada en la Unión Europea, pero a partir de esa portada las cosas han cambiado. La pregunta es... Estamos ante el final del sanchismo. Esto es un orden a la grande. Se le acabó el crédito al presidente del gobierno. Lo vamos a analizar enseguida. Aquí, con España, vueltas. Ya saben, información con criterio. Arrancamos. Sí. Bueno, pues como ven, temas apasionantes, porque lo que está ocurriendo en España y en el mapa internacional es absolutamente apasionante. Lo vamos a analizar con Almudena Negro, al, eh, alcaldesa de Torrelodones. Almudena, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. gracias, feliz Navidad a todos. <laughs> sí. Exacto, exacto, feliz Navidad. Feliz Navidad también, Javier. Javier feliz Fernández Fernández, es director de NEOS, que además este fin de semana ha celebrado un encuentro apasionante con personas de muchísimo prestigio y con muchísimo éxito de público. Pues sí, gracias a Dios seguimos con bastante éxito de público. Se ve que hablar de fundamentos, de principios, de valores, pues interesa, a pesar de que algunos eh, digan que está ya pasado de moda. Pero hemos celebrado un congreso en el Colegio Mayor San Pablo, en colaboración con Ceucefas, acerca de la verdad y de la implicación que tiene conocer la verdad, defender la verdad, eh, eh, exportar la verdad en los medios de comunicación, en la política, en la historia. Mm. Bueno, apasionante, y la verdad es que hace falta ese tipo de encuentros para, para empezar a refrescar lo básico, ¿no? Lo, 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 los principios, los comienzos. Bueno, eh, esta semana ha sido noticia Irán porque eh, ha habido respuesta, eh, eh, a, a, ataque por parte de Irán a las tropas israelíes, han matado además a grupos de élite. La respuesta por parte del gobierno español ha sido repatriar a algunos españoles que se encontraban en la zona. almudena. ¿Ha sido una buena decisión la de Robles? Pues yo creo que es una buena decisión repatriar a los españoles porque evidentemente Israel lo ha dicho, van a responder a ese ataque que han recibido por parte de Irán. Eh, es tremendo lo que está pasando eh, con España y lo que pasa entre Irán e Israel, pero yo creo que también deberían repatriar a nuestros soldados y sobre todo, ¿qué hacen mandando al rey a Jordania? Que está en guerra toda la zona. Mm. A mí eso me parece una barbaridad, de verdad. Yo en el tema de Irán-Israel quiero decirlo muy claro. Israel tiene todo el derecho a defenderse. El 7 de octubre los terroristas de Hamas, cofinanciados por Irán, entraron en Israel, invadieron Israel y mataron, secuestraron, sí, sí. violaron y torturaron. La pregunta. Pr Hizbollah tenía pre pensado. Penet ...tenía planeado te otro te 7 de octubre... ...fue inminente... ...justo cuando Hezbollah... ...15 minutos antes del ataque Hezbollah... ...es cuando se producen las famosas... ...el famoso ataque de Israel... Hmm. ...Israel ha demostrado que puede desmantelar... ...a estos terroristas, que por cierto... ...yo que ellos no pondrían ir a la lavadora... ...después de lo de los buscas <laughs> y todas estas cosas... ...ha demostrado una superioridad militar... ...tecnológica, brutal... Inteligencia. ...pero ¿quién está detrás de Hamas y Hezbollah?... Irán, es que es Irán, es ese Irán que cuelga a los homosexuales, es ese Irán que mata a niñas porque se quitan el velo, mm. esos son los enemigos de Israel, yo desde luego lo tengo claro, Israel es la única democracia en toda la zona. Y yo estoy con la única democracia que hay en toda la zona, y además Israel es el único país que quiere defender a los palestinos, los palestinos que están siendo torturados por jamás. Y los libaneses, cristianos, musulmanes, que no están viviendo bien gracias a Hezbollah, que también los tortura. De hecho, el nuevo líder de Hezbollah, que por cierto creo que ya ha dejado de ser líder porque también lo han eliminado, Israel hace unas horas, pero este señor amenazaba este directamente a los cristianos sí, sí. del Líbano. Pues mira, yo creo que Israel nos está defendiendo a los israelíes, pero está defendiéndonos a nosotros también. Es, el muro, es, es claramente el muro de contención mojado, de Occidente ¿eh? y, de, y de las democracias occidentales. Tenemos con nosotros a Carlos Uriarte, experto internacional. Señor Uriarte, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Sí, no sé si nos está escuchando, señor Uriarte, muy buenas noches. Vale, estamos teniendo algún problema con esa con esa conexión. ¿Lo vamos sí, os estoy a... escuchando? Ah, ok. Sí, os, estoy, os estoy escuchando. Sí. Pues eh, estoy escuchando. De acuerdo. Eh, hay, hay, eh, Carlos, hay quien dice que, que, que estamos en una escalada bélica y que hay que frenar esta, esta escalada. ¿Estamos en ese escenario? ¿Quién es el responsable? Sí, estamos en una escalada bélica y, y no se sabe muy bien cómo, cómo puede acabar eh, y muy probablemente tenga repercusiones eh, ya regionales. Es decir, ¿quién lo puede parar? Eh, pues yo creo que Estados Unidos. Lo que pasa es que de momento Estados Unidos no, no está, digámoslo, eh, ha intentado realizar una serie de mediaciones y demás, pero, pero no han dado su fruto. Eh, ¿Quién es el responsable de todo esto? Pues evidentemente, Hamas, eh, que el 7 de octubre entró de manera salvaje en Israel, asesinando a, a 1.500 civiles y secuestrando a ciento y pico Pero... civiles, eh, muchos de ellos todavía eh, en manos de Hamas. Pero, Carlos, la, y, la, la, y es el principal responsable. La, el, derecho, el derecho de Israel a defenderse es absolutamente indiscutible. Eh, lo que a algunos nos sorprende es por qué la incursión en el Líbano, después de tantísimo tiempo, había pasado prácticamente un año. Eh, sí, bueno, tenemos que analizar todo en un contexto geopolítico. Eh, Hezbollah eh, es una milicia chií que está en el Líbano. que... Eh, y, y desde allí eh, amenaza y ataca a Israel con misiles. Eh, es mucho más, es un movimiento político, es un partido político también, social, eh, pero que tiene incluso una brigada acorazada. Eh, y luego también esas milicias chiíes no solamente están en, en, en el Líbano, como en el caso de Hezbollah, sino también hay milicias chiíes en Irak eh, y en Siria. Y también desde estos territorios amenazan también. De, eh, pues la integridad territorial eh, y, y de Israel eh, que todas estas milicias chiíes junto con los hutíes de Yemen que también son eh, una rama una rama chií son prósits eh, de Irán en última instancia eh, y claro este es el gran problema si Irán acusa a Israel de ser un estado sionista eh, racista supremacista y demás eh, cuando es una democracia la única democracia de Oriente Medio, y eh, considera que Israel no debe de existir como Estado, es muy difícil que con planteamientos así, eh, si además hay Estados todavía árabes que no reconocen el Estado de Israel, eh, pues que la solución de los dos Estados sea posible. Porque eh, para reconocer al Estado palestino, donde ya España ha dado un paso importante reconociéndolo, eh, tendremos también que reconocer eh, y ayudar a que Israel sea reconocido no solamente por Irán, sino también por otros países eh, árabes de, de la zona. ¿no? En estos momentos solamente reconocen al Estado de Israel, Egipto y Jordania, que tradicionalmente el, ¿Eh? ya lo reconocían, y después de los acuerdos de Abraham eh, Trump, al final de su mandato, también Marruecos. Eh, Sudán, eh, Emiratos Árabes y Bahrein. Mm. Pero hay que seguir, hay que seguir apoyando eh, ese reconocimiento del Estado de Israel para que Israel pueda tener garantías de seguridad y entonces eh, sea posible la solución de los dos Estados. si solamente se apoya la parte palestina y se sigue sin apoyar a Israel, pues tendremos eh, pues una democracia defendiéndose y, y que se siente realmente amenazado. Eh, por radicales, islamistas, eh, que lo que quieren es la desaparición del Estado de Israel. Para reconocer además al Estado palestino y para que Palestina sea realmente un Estado, lo que hace falta es que se ha liberado del, de, del extremismo islamista terrorista que le tiene amenazado. Y una vez que se ha liberado de ese terrorismo, podrá empezar a construir exacto, un Estado. Este, es que ahora mismo, ahora mismo reconocer a Palestina es reconocer a jamás. Exacto. Claro, es que ese es uno de los grandes problemas. Es decir, eh, ahora mismo en, en Gaza eh, gobierna Hamas, que eh, son, digamos, los extremistas, eh, no es la Autoridad eh, Nacional Palestina de la de Arafat, eh, que está en Cisjordania. Eh, este Hamas es apoyado también por Irán y, y luego eh, tenemos que recordar que la propia orga, eh, Organización Nacional de. de de Palestina no convoca elecciones desde hace 10 años eh, porque porque dice ¿Para en todas las encuestas que ganaría también jamás en Cisjordania entonces eh, claro si el interlocutor eh, del Estado de Israel va a ser una organización terrorista eh, para y vámonos claro. es por eso por lo que es muy complicado en estos momentos y la comunidad internacional considera como único interlocutor válido eh, la OLP, la Organización eh, para la Liberación de Palestina, palestina ah, claro. ¿no? eh, eh, Mamut Abbas, ¿no? mm. eh, la mm. autoridad palestina. Mm. Carlos Uriarte, muchísimas gracias. Veremos a ver en qué, en qué depara todo esto. Un fuerte abrazo buenas noches. Un fuerte abrazo y buenas noches. Sí, Javier. Rápido. Sí, yo tres cosas rápidamente, ¿no? Porque creo que, que se ha explicado bastante bien. En primer lugar, para los que aún dudan moralmente de dónde está el conflicto, aquí tenemos una parte que es Israel, que como bien decía el Mudena, la única democracia de Oriente Medio y demás, o de las pocas. Pero eh, el asunto es que cuando digan, bueno, que se cuando dicen que se sienten a negociar, ¿no? Sobre la delimitación territorial de los dos estados. Bueno, es que en un lado de la mesa está Israel. Que defiende una delimitación territorial seguramente favorable a sus intereses. Seguramente algunas fuerzas israelíes eh, pecan de exceso de celo y quieren más de lo que les correspondería. Pero es que al otro lado de la mesa hay unos señores que no reconocen el derecho a estar en esa tierra al, al, al pueblo judío. Es decir, que de un lado eh, de, de la mesa donde está jamás, directamente no quieren que esté el Estado de Israel, ¿no? Con lo cual, ¿cómo se puede poner moralmente en el mismo nivel a unas personas que, con todos sus defectos, con todas sus intenciones eh, a, a favor de sus intereses, eh, reconocen a la otra parte, mientras que la parte islamista no, ni siquiera reconoce como interlocutor válido a Israel? ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, y, y voy rápido. Yo creo que parte de la estrategia de Israel es demostrar que el gigante está desnudo y el gigante es Irán. ¿Por qué digo esto? Porque Irán ha jugado durante muchísimo tiempo el rol de espejo de Estados Unidos. Bueno, si a Israel lo protege Estados Unidos, nosotros protegemos a los que luchan contra Israel. ¿no? Eh, claro, lo que pasa es que a alguien al que arma, financia y entrena a Irán y manda a la guerra eh, eh, Irán, podrá decir, ya, pero cuando tú lanzas misiles a Israel, Estados Unidos le defiende, le defiende efectivamente. Están allí, hay varios portaaviones, están los cazas norteamericanos defendiendo a la población israelí. Y yo pregunto, cuando Israel ataca Gaza, cuando Israel ataca el cuartel general de Hezbollah, ¿dónde está Irán? Los está dejando tirados, ¿no? Tercera reflexión, se habla mucho del Líbano, y ya termino, perdonadme, se habla mucho del Líbano, pero es interesante que la gente conozca por qué Líbano está como está y es un Estado fallido, ¿no? La guerra civil libanesa se produjo precisamente porque la mayoría de los combatientes de la Organización de Liberación de Palestina entonces, es decir, las guerrillas palestinas, se instalaron en el Líbano, jibarizaron Líbano, armaron a las diferentes confesiones del Líbano. Bueno, eso, eso derivó en una guerra civil terrible y, y tremendamente larga, que terminó con un acuerdo de paz donde nos encontramos con el buenismo, y es que todas las facciones se desarmaron menos una. ¿Saben quién es? Los señores de Hezbollah. Con lo cual, una vez más, ¿quién es el culpable de la situación actual del Líbano? Pues los señores que tienen, por lo visto, según la izquierda occidental, la superioridad moral en todo este asunto. ¿no? Yo lo que resaltaría es que pocos días antes del 7 de octubre del año pasado, Israel había tenido un acercamiento, y iba a tener un acercamiento más que notable a Arabia Saudí. Y Arabia Saudí es el enemigo tradicional de Irán. Irán, en el fondo, todos estos ayatolás son los cobardes, y entonces, como ellos no van a atacar directamente a Israel, se han dedicado a favorecer a los terroristas de Hamas o a Hezbollah. Esto es terrible. Y quería decir una cosa: a mí me preocupa mucho lo que estoy viendo en Europa, especialmente en España. Se, hay un informe de la ONU del año 19 que ya habla de un repunte brutal del antisemitismo en Europa. Los judíos en el 2019 que vivían. En Madrid, en Barcelona, en París, en donde fuera de Europa ya se estaban planteando emigrar. Todas las sinagogas rodeadas con cordones policiales. Bueno, pues el antisemitismo desde el 7 de octubre se ha disparado. Estamos viendo en redes sociales a políticos, a personajes de medios de comunicación, a periodistas que parece que celebran o por lo menos han guardado silencio ante las violaciones y mutilaciones de las jóvenes que solo querían bailar en un festival. En Israel. Me parece terrible y peor aún que este próximo lunes 7 de octubre el gobierno de Pedro Sánchez haya autorizado una manifestación de una organización terrorista que quiere celebrar el 7 de octubre. Ya le ha felicitado jamás le ha felicitado Hezbollah, le han felicitado los hutíes. Como hace unas horas los talibanes se quieren sumar también a esto, esperemos a que los talibanes feliciten también a Pedro Sánchez. ¡Qué vergüenza! Pero, hombre, Almudena, no, no te extrañe porque date cuenta que este gobierno es el que permite los onguietorris, los recibimientos claro, de los claro. etarras, claro, claro. con lo cual, ¿cómo no hacer una manifestación de terroristas que celebran el terrorismo también en Madrid? ¿no? Al claro, final, el gobierno de la gente era traer lo peor que tenemos en España y extender por toda siempre la en el lado equivocado de la historia bueno si me permitís vamos a abrir página hispanoamericana porque el asunto de venezuela sigue caliente es verdad que hay otros asuntos internacionales que están ocupando espacio pero venezuela sigue sin, sin, sin solventarse y hay una noticia que me ha inquietado especialmente y es que Cid rodríguez ha sobrevolado el espacio eh, europeo eh, que lo tenía prohibido porque le, borrell le ha levantado el veto y eso por qué pues habría que preguntarle a los que venían los maletines supongo porque Delcy Rodríguez con estos socialistas pero es Ábalos, españoles pero yo, pero yo hace hablo, lo que le da la realidad. Ya, si ya, ya, porque por la Unión Europea ha decidido levantar o esas sea, sanciones porque lo ha pedido España porque claro, España tiene claro. muchísima influencia en las políticas que se hacen con respecto a Hispanoamérica sí, es. y como aquí gobiernan estos señores que reciben a Delcy Rodríguez en Barajas pese a tener prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea pues ahora Borrell que es un señor que por cierto también hay que sumarle el antisemitismo del que hablaba yo antes y que tiene en su ser todos los defectos de los que estábamos hablando, pues claro, como no se iba a apuntar a la fiesta? De todas maneras, Permíteme una cosa, sí. estoy muy preocupada, quiero decirlo, por una persona, por un venezolano, es periodista, sí. tenía un imperio mediático, se lo expropió Hugo Chávez, es la octava vez que está detenido, es Leocenis García, un liberal venezolano al que yo le he prologado su último libro y que ha sido detenido a principios de este mes. Por el régimen, el narcorrégimen criminal de Nicolás Maduro, sabemos que está en el helicoide, pero no se ha permitido a la familia verle, ni abogados, ni nada. Veinte días lleva incomunicado, ¿no? Y la familia pide una fe de vida. Claro. Qué raro, ¿no? Porque el señor Zapatero nos dice que Venezuela es un Estado de derecho normal. Co no sé, cosas raras. Pero eh, sobre Venezuela. Bueno, yo, yo creo que aquí hay culpas para todos. No, eh, no hay que olvidar que cuando estalló eh, bueno, la guerra entre Ucrania y Rusia, eh, la Unión Europea y los Estados Unidos buscaron proveedores alternativos de hidrocarburos. Cierto. Eso aflojó la soga de las sanciones internacionales a la narcotiranía de Maduro y eso ha permitido cierta relajación en sus movimientos. Qué equivocados estábamos, ¿no? Curioso cuando algunos señores quieren llevar al Tribunal Penal Internacional a Israel, sin embargo a los señores de Maduro o de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Donde ya va siendo un delito ir a misa, pues con esos señores nada, ¿no? Con lo cual yo creo que por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Lo digo porque porque hay para todos, no solo para la Unión Europea. ¿eh? Esta administración Biden tan happy flower, tan tal, pues también había que pedirle cuentas. Y luego yo no me resisto a decir otra cosa. Yo a, a mí alguien me tiene que explicar. ¿Qué hace la izquierda occidental alineada con, con el islamismo? Y yo solamente encuentro dos motivos. Uno, la pereza intelectual. Y es que estos señores, cuando empezó el conflicto en los años 40, como los palestinos se alinearon medianamente con la Unión Soviética, pues les suena que son los buenos y ahí se han quedado. O, 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 y que odian tanto, odian tanto el orden establecido... el orden liberal conservador establecido que nos ha llevado a estas cotas de de bienestar que prefieren verlo destruido Que, que, que cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, prefieren abrirle la puerta a los bárbaros. Pero también hay una izquierda razonable como la de Boric, por ejemplo, en Chile, que dice oye que yo soy de izquierdas, que quiero la justicia social, pero que no quiero saber nada con este régimen porque este régimen es una dictadura que, 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 que aniquila a la oposición, que, que, que impide la, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que también hay una, es posible una izquierda decente, sí, es lo sí, que sí, quiero sí, decir. Pero vida. claro, qué es lo que está ocurriendo en, en, en la región, pues que nos hemos encontrado a Petro apoyando, a Lula colocándose de perfil, a López Obrador lo mismo, etcétera, ¿no? Pero Luis, es que hay un concierto entre ellos, es decir, es que parece que no, son no. nombres tirados no, no, no. al viento. ¿Dónde está, de... ¿Dónde está el, no, Paulo, el, sí, el, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla? Sí, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla existen, pero no son un, no, no tienen unanimidad. De hecho, Lula no sabía muy bien qué posición tomar con el tema de Maduro, luego se le ocurrió decir bueno. que pedir las, la, la, las actas y ahora se ha colocado... Actas perfil, que no se han, presentado, día no se de han hoy, presentado por cierto. Porque intentaron hacer el fraude y no lo consiguieron. En fin, es una cosa alucinante. Pero hay otra cosa que me ha llamado la atención en relación a Venezuela, como sabéis, Edmundo González está en España. Se reunió esta semana con Zapatero y le agradeció la intermediación para venir a España. ¿No ha pinchado el movimiento opositor? Yo no digo nada del síndrome de Estocolmo y con eso ya lo he dicho todo. No voy a remeter contra Edmundo González, que a saber por qué motivos ha hecho lo que ha hecho, quiero recordar bueno, que parte, fácil, de familia, han parte de su pero... familia, hijas y nietas siguen en Venezuela. Sí, sí, pero que está claro que él ha venido porque la han amenazado, de hecho él sí, mismo sí, lo ha sí, dicho. Pero hombre, de ahí a, 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 a darle un abrazo a, 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 a que ha a cocinado toda la operación, creo que hay un abismo. A ver, estuvimos eh, Luis tú y yo en una conferencia hace poco que Ramón Pérez Maura dijo eh, unas palabras de Otto de Asburgo no que el heroísmo es una condición que solamente se puede sí. exigir a uno mismo claro todos sabemos las implicaciones familiares y personales que, que puede haber eh, habido en ese exilio pues mira es respetable no lo que sí que me interesa más es lo que has tocado respecto a la oposición venezolana no solamente por de alguna manera eh, dar un, una unas lecciones a la oposición venezolana que desde luego yo no tengo título para hacerlo, sino para aplicarnos el cuento. Eh, es decir, llevamos 25 años de chavismo, llevan 25 años de chavismo, en gran medida por los errores de la oposición. Mm. Totalmente. Por minusvalorar a Chávez, por reírle las gracias a Chávez. Por no Y por división interna. Y por sus ser cuitas, tan socialistas como Chávez. No, y, y por centrarse en sus cuitas y no. Exacto, en el, en el, por división interna eh, y por una guerra de egos. Entonces, el que quiera entender, que entienda. ¿no? Eh, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado de con hecho, estos Fijaos que, que The Economist, que hacía esa portada es, esta semana diciendo que el presidente se amarraba a la Moncloa a pesar eh, y, con el coste de la democracia española, añadía en ese informe que gran parte de la responsabilidad que lo que está ocurriendo es la división y la falta de liderazgo en la, en, en la derecha española. O sea que, que claro, es que... que el tipo está ahí porque enfrente no hay nadie o porque enfrente hay una división que impide una alternativa a, a corto plazo. ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. Lo que sucedió en Venezuela es que COPE y Acción Democrática, los dos claro. grandes partidos, es decir, PP y SOE, han desaparecido. Allí desaparecieron por temas de corrupción, se rieron efectivamente de Chávez y Chávez no solo ganó las elecciones en las favelas, es falso. Ganó también en los barrios pudientes. Y luego, una vez que Chávez había establecido su dictadura, lo que sucedió es que la oposición se llenó de gente con mucho ego, en muchos casos socialdemócratas o socialistas también, es decir, que ofrecían al final la misma receta que el propio dictador y, y todos mal avenidos entre ellos. Un poco lo que pasa también en Cuba, ¿no? Mm. Que cuando te das la vuelta te dicen, cuidado, que, es que este es un infiltrado del régimen. Sí, sí, sí. Pues eso también estaba pasando ya con Venezuela. Pero yo creo que ha habido un giro muy interesante que hay personajes como María Corina Machado que bueno, está es ahí liderazgo, desde primera hora un liderazgo eso espectacular. es un liderazgo brutal para la oposición el propio Leocenis que lleva enfrentando ya ocho condenas de prisión Antonio Ledezma, claro. hay gente que sabemos que sí, que realmente han estado plantando cara y que de verdad, que han conseguido Jugando con las reglas de una dictadura, ganar unas elecciones. Eso es impresionante. Y ahora lo que tenemos que hacer es apoyarles todos para que en enero Maduro se vaya a su casa. Sin duda alguna, ¿no? Yo, yo creo que ahí eh, jugar a la vida de Brian, del Frente Popular de Judea, al Frente es. de Liberación de Judea, esto no nos, trae, no nos trae nada bueno ni en Venezuela ni en España. ¿no? Yo, yo solamente, por volver a traer eh, el asunto de España, a España, yo, yo quiero recordar que la suma de los partidos que lideran la oposición en, en este país eh, y si quieren incluir a Unión del Pueblo Navarro o alguna otra cosa más eh, si suman ese número de votos es ostensiblemente mayor de las mayorías absolutas que disfrutó el Partido Popular en el pasado es decir ya no es un problema en España para vencer el sanchismo el número de gente sino saber jugar con ese número El de problema gente. es la ley electoral. Bueno, el claro. o que no se han puesto de acuerdo. Eh, no, no, el no, problema no. es la ley electoral y que la política es teoría de juegos. No, 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 es decir, yo me muevo, pero, pero los otros también se mueven. No, y claro, a lo ley... mejor yo como Sánchez me interesa. Favorecer determinadas opciones sí, para está, seguir dividiendo por eso la ley eso, claro, eso está claro. El, pero ahora, sí, pero la ley, don, ahora la, ahora le, la ley DON puede generar problemas en algunas provincias como Cuenca, Teruel, etc. Las menores. Sí. Eh, pero, pero eso es un tema realmente menor, creo, comparado con lo que está diciendo Javier. Y es que eh, lo que hace falta, porque aunque se unieran. Los votos no iban a salir porque realmente Pero no bueno. todo el mundo es igual. La gente vota lo que le da la gana. Hombre, claro. Que, bueno, pues ya Solo salga. faltaría. Solo Entonces, falta no, lo que quiero decir vale. es que si hubiera una única marca, eh, probablemente no sumarían todos los votos de las marcas diferenciadas. Entonces, el problema no está ahí, creo. El problema está en que las cúpulas tienen que tener la capacidad de entenderse porque las diferencias son muy notables. No, bueno, Pero es que enfrente. Hay un tipo que está destruyendo la nación, destruyendo las instituciones y, y, y empobreciendo al pueblo. Eso Estoy es. totalmente de acuerdo. Y entonces, eso es de una gravedad tal que lo primero es empezar a respirar, quitarse al mal de encima y empezar a respirar. Y una vez que empezamos a respirar, ahora nos matamos entre nosotros. Vamos a ver, yo tengo claro que yo entré en política en el año 19 para echar a Sánchez. Ese es mi objetivo, claro. no es otro. Me puedo llevar bien, malo, regular con otros partidos de centro derecha, pero mi objetivo no son ellos. Claro. Es echar a Sánchez. Yo lo tengo clarísimo pues y así debería no ser, pero para, para todos, eh, Sin cuidado. Duda alguna. Sin duda alguna. Para eh. todos, Porque pero yo hay, creo hay que lamentablemente así es sí. para los menos de nosotros. Hmm. Bueno, un par de comentarios rápidos sobre Bolivia. La Fiscalía ya ha acusado a Evo Morales, el expresidente boliviano, de pederastia. Era una información que se rumoreaba desde hace bastante tiempo, pero ahora ya tenemos toda la información y la acusación por parte de la Fiscalía. Evo Morales, que por cierto le montó la semana pasada una manifestación a su sucesor porque no le obedecía suficientemente bien. Bueno, pues eh, ahora resulta que ha aflorado... Toda, toda su corrupción personal. Papelón, pero pero ¿no? además, asquerosa, ¿eh? de trata de menores. Le sí, están sí. acusando. Hay una niña de 15 años, quedó embarazada con 15 años de edad. Mm. Él no inscribió el nacimiento hasta que la niña tuvo 18. La niña lo que ha declarado es que prácticamente la violaba. Este señor, es terrible la acusación. Lo que pasa es que ahora yo justo he leído en los últimos días que habían intentado retirar esa acusación la fiscalía, que la fiscal se había evaporado. Vamos no, no, a ver. No, no. Que, creo ¿no? que la información es la inversa, que, que la intentaron retirar, pero que la han ahora, retirar, ahora no han aflorado. Es. Eh, creo que fue el jueves, o algo Te así. Te lo digo porque a ver qué pasa, pero bueno, que este se podía juntar con Daniel Ortega, claro. que es otro similar a él. Sí, sí. Menuda tropa. Que hay, una deriva, hay una deriva en la región muy preocupante. ¿no? Sí, por cierto, Daniel Ortega se peleó con su hermano y su hermano rápidamente enfermó y murió, Dios lo tenga en, en su gloria, ¿no? ¿Qué cosas pasan? Eh, bueno, eh, básicamente Evo Morales fue uno de los primeros de ese socialismo del siglo XXI, que es igual que el anterior, pero con, con nuevas técnicas de comunicación, ex, que explotó los sentimientos eh, de hartazgo de, de una sociedad verdaderamente castigada por la desigualdad como es Bolivia pero a la que ya le podemos preguntar casi 20 años después, bueno, y después de todo, de, de todo este lío, ¿qué tal? No? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que toca, hacer balance después de que pasen todos estos señores. Bueno, en Bolivia están mejor, en, en Bolivia eh, las desigualdades se han reducido, eh, Bolivia avanza como un país en la región, la respuesta es... Todo lo contrario. ¿no? no solamente es que se trate de una persona eh, que, en, que en su ámbito personal sea abyecta, ¿no? como bien acabas de decir, ni que tenga un ejercicio político verdaderamente autoritario, como demuestra con su sucesor. No, no, es que además de todo eso ya me, me pongo súper, súper, eh, 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 bueno, eh, paso de todo, ¿no? Vamos al fondo. ¿Ha servido para algo? ¿Ha servido para algo? El socialismo Estas no décadas de socialismo en Bolivia, la respuesta es. No. Claro, Con lo cual palabra, es no. alucinante cómo estos señores siguen dando charlas por el mundo. Evo no sale de Bolivia por si acaso, claro. pero interviene en foros dando... Ejemplo y clases de qué. Pero claro, luego te pones a pensar que el que los coordina es Rodríguez Zapatero, responsable de una de las mayores crisis económicas y sociales de España, responsable de, de una cuestión abyecta como es negociar el final de ETA cuando la sociedad española les tenía prácticamente derrotados, etcétera, 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 y dices, ah, bueno, si es que ya sé, ya sé el club del que vienes, ¿no? Claro, ya, lo que pasa que, hay... que es el, el mismo Zapatero que, 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 que ha estado cocinando y avalando y blanqueando a la dictadura de Venezuela, es que es alucinante. ¿no? Lo que pasa que hay otra cuestión. Evo Morales, yo creo que está acabado porque que te acusan de Pedrastra de trata de menores. Políticamente en fin, muerto. Ya estás políticamente muerto. Pero ¿por qué siempre vuelve este socialismo? Que como tú bien has dicho, es el mismo socialismo el siglo XX que ahora lo llaman del siglo XXI sí. y el siglo que viene lo llamarán del siglo XXI. Bueno, y será la una, misma basura que crea pobreza primisoria. Eh, porque hay una hay una pobreza, porque muy, hay una pobreza muy extendida no. en Hispanoamérica. Les han vendido que, que, que le, el, el bono, paraíso en el bo, esta tierra. Claro, y el bo, Esa y, es la clave y bonos sociales. Y entonces le dan a la máquina por pues, lo mismo modelo que España, Esa es cierto, la clave. ¿eh? Yo creo le dan a la máquina de la deuda y el que venga atrás que arre. No, pero ya, ya no solo el tema económico. Es que ellos te prometen. Lo describía muy bien Ludwig von Mises en las raíces psicológicas del antiliberalismo. Claro. Que la raíz es el resentimiento claro. y, ¿y qué te venden. Te venden un paraíso en Eso. esta tierra, no en la otra vida. Que es donde existe, no, en esta tierra, claro, claro. pero por otro lado, todas vamos a ser como Marie Curie. Irene Montero va a ser como Marie Curie. ¿A quién no le gusta oír eso? Claro claro. Claro, y luego te quedas frustrado cuando no es cierto, de ahí sí, viene sí, el resentimiento. Es... Y eso es la base del socialismo. Sí. Entonces es entender la naturaleza lo humana es... sí, sí. para combatirlo. Sí, sí, lo que pasa es que bueno, todo eso está muy bien hasta que el sueño nunca se cumple. No, claro, claro y, como, no... y como el sueño nunca se cumple, es y es habrá no un momento puede... en que la gente empieza a respirar, ¿no? Que yo creo, a despertar, que yo creo que es lo que ha ocurrido en la Argentina, que les han ido vendiendo socialismo, socialismo y capas de socialismo hasta que a, hasta que generado tal nivel de miseria que la gente ha dicho hasta aquí hemos llegado. Entonces voy a votar por alguien alternativo que, que vale, que puede que se equivoque, pero es que ya me da igual equivocarme, porque ya no tengo nada que perder. Porque es ya lo, lo he perdido todo. En, es lo que ha pasado en Venezuela, eh, mm. que Nicolás Maduro ha perdido las elecciones frente a Edmundo González en los barrios más pobres de claro, Venezuela. Claro, también. porque ya no porque tienen momento, nada que perder, claro, porque es que por los bonos sociales estaban muy bien al principio, pero claro. ya no. no. No solamente eso, sino que además en todos los regímenes eh, social, socialistas o comunistas terminan por convertirse, madre mía, en lo que más odian, que es una casta privilegiada. Es decir, en Bolivia todo el mundo sabe cómo vive Evo Morales, todo el mundo sabe de los lujos de los que disfruta, todo el mundo sabe de dónde provenía eh, ese dinero. Es decir, al final el, 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 la clase baja dice: oiga, usted me ha vendido una guerra y una revolución de las sonrisas, ¿no? Como Demon, Sigo viviendo igual de mal y el que se aforra es usted. ¿No? Claro, le pasó a Pablo Iglesias con, con el Galapagar. caso Plón de Galapagar. Sí, si es no, que no, siempre es lo mismo, pero es que el socialismo se basa no, el socialismo se basa en la sustitución de unas oligarquías por otras. Mm. Quítate tú para ponerme yo. Y Totalmente. el comunismo es lo tuyo es mío y lo mío es mío. Mm. Eso es el socialismo. Correcto. Bueno, vamos a ir una breve pausa publicitaria. A la vuelta les vamos a hablar del intento de censura de una cumbre internacional provida prevista para el 1 y 2 de diciembre en el Senado de España. Se lo vamos a contar enseguida y vamos a hablar también con la persona que está organizando esa cumbre y de todo lo que ha pasado en ese trasfondo. Pero antes. Déjenme darles un consejo eh, si están pensando en que necesitan adelgazar así con carácter de urgencia, han vuelto el verano, han cogido unos quirillos de más y necesitan ese adelgazamiento prácticamente express. Bueno, pues eh, el pack express eh, puede ser la herramienta que les ayude a tomar eh, esa decisión, perder esos quirillos de más, volver a utilizar... Esas prendas que tanto te gustaban. Bueno, Naturhaus te trae una forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No vas a tener que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalan un bote de crema centella asiática. Así que no lo pienses más y acude a tu centro naturhaus.com. Más cercano. Nos vamos a esa pausa y a la vuelta, todo sobre el objetivo y la pretensión de censurar un encuentro pro vida internacional en el Senado. Enseguida. Hotel Las dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Si Jessica era su novia, ¿por qué le cobraba? Momentazo de Vito Quiles con Ábalos, que enseguida vamos a comentar. Pero antes les hablaba de esa cumbre internacional provida prevista para el próximo 1 y 2 de diciembre. en el Senado. Esta semana el diario El País habría su portada... con una información muy crítica. Eh, sobre esa cumbre diciendo que eh, grupos ultraderechistas y Provida pretendían y por lo, por lo tanto antiderechos según ellos pretendían tomar el Senado y que aquello era absolutamente inaceptable. En fin, eh, el equipo de opinión sincronizada se puso inmediatamente en marcha y esa información apareció en todos los medios de comunicación de izquierdas y durante toda la semana ha sido motivo de debate en ese intento de cancelación de la disidencia que es absolutamente inaceptable e incompatible con la libertad de expresión. Bueno, pues quien está organizando esa cumbre de eh, Political Network for Values, que es como se llama la organización que está eh, organizando eso, es Lola Velarde, que ya nos acompaña. Lola, gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Vale, se nos ha caído esa conexión, pero vamos a, a recuperar enseguida. Eh, no sé si queréis comentar algo de esta información que a mí me resulta especialmente inquietante, porque puede que alguien esté incómodo con esa cumbre, pero hombre, la voluntad de cancelar ya es inaceptable, ¿no? O sea, es que el Senado es el lugar de donde están representadas todas las opiniones políticas. Ahí está, ahí está, ¿no? Es decir, comentábamos antes fuera de micro... Que, que en el Senado, en el Congreso, en las instituciones en general públicas se celebran, y tú lo sabes bien como alcaldesa, eh, actos de diferentes, como dicen ahora los cursis, sensibilidades, ¿no? Eh, de todo tipo, precisamente porque la voluntad de las instituciones es ser la casa de todos, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, la cosa se está poniendo tan fea que ahora mismo está prohibido disentir. Eh, o sea, mm. eh, el movimiento cancelatorio es brutal, ¿no? Y aparte con una cuestión tan, tan absolutamente básica como es defender el derecho a la vida. Estos señores se van a reunir en el Senado Dios mediante el 2 de diciembre no para hablar de lo bueno que es el liberalismo, que podrían decirlo, no, no para hablar de lo importante que es derrotar a la izquierda, que podrían decirlo, no. Eh, de lo importante que es, ¿van a hablar? ¿Defender? La vida. Del derecho, del primero de los derechos que es el derecho a la vida. Y van claro, a venir además diputados de, y, y senadores de tres continentes, creo que de 70 países, o sea que es. es que la voluntad de cancelación de la izquierda española ya es universal. Pero vamos a ver a quién se le ha ocurrido organizar un acto que va contra uno de los dogmas de lo políticamente correcto. Hay varios temas que no se pueden mencionar y uno de ellos es el derecho a la vida, porque tienes que ser abortista sí o sí. Entonces, Entonces te viene la inquisición. El derecho ¿no? a cancelarte, porque en eso está la izquierda y yo creo que también parte de la derechita que no se entera desde hace mucho tiempo, cuando defender la vida es lo más importante y además es una cosa que ellos no entienden, que ni siquiera es ideológico. Tampoco Eso, es religioso. Claro. Es una cuestión de moral. Es una cuestión prepolítica, no es una cuestión política. Yo quiero recordar aquí que hubo un presidente del socialismo del siglo XXI llamado Rafael Correa en Ecuador, con el que yo comparto solo una cosa y es cuando dijo que el aborto es el asesinato del ser más indefenso que existe. Claro. Si esta gente que ahora quiere cancelar este congreso también expulsaría a Rafael Correa. Claro, es que se es que os ha ocurrido meteros en este tema que está prohibido. Que os quiero recordar que hubo un comisario europeo que se declaró provida y lo echaron, porque se declaró provida. Es que hay temas que esta dictadura de lo políticamente correcto no permite, así que yo os animo a hacerlo este año y el que viene. Compartimos dos cosas con Rafael Correa, eso y que Ana Pastor manipulaba eh, trabajando en Televisión Española. La, 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 la segunda cosa. Que iba a decir es que eh, esta cuestión se ha convertido verdaderamente en una vanguardia de, de la lucha casi del bien contra el mal. ¿no? Yo, yo quisiera recordar a todos los que defienden el aborto. que diferentes encuestas en diferentes países señalan que la principal causa por la que una mujer toma la, la terrible decisión de abortar, la principal, es económica. Y yo les pregunto. A todos estos señores que defienden el aborto. Entonces, ¿tienen derecho solo a tener hijos los ricos? Claro. Ese es su planteamiento. Esa es la Arcadia feliz que ellos quieren construir: que solo puedan tener hijos los ricos, los que quieran, porque luego dirá el modovar que es tener hijos es egoísta, ¿no? Pero eh, eso pero es pero lo si que yo ellos ahora defienden. Tener pero fíjate que, Javier, que, sí, que, no, que no, realmente es que ahora... el verdadero motivo interno por el que la mujer aborta es por presión. O bien de la pareja, eso que es, dice es yo no quiero importante. saber nada, machismo, o bien de la, de la empresa capitalismo salvaje o bien de la familia, el patriarcado que tanto critica la izquierda. Esos son los tres principales motivos. Entonces, eh, y entonces que la izquierda se haya sumado a esa batalla, no lo entiendo. Ahora, hay un tema desde el punto de vista político que me llama la atención de todo este lío. Resulta que eh, ese encuentro previsto para el 1 y 2 de diciembre fue aprobado por unanimidad por la mesa del Senado, en donde estaban tres senadores socialistas. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que no saben leer? Bueno, vamos a ver, ahora dirán que no se han enterado, pero se enteran perfectamente de lo que están votando. Efectivamente, cuando quieres o, incluso o no, presentar un no. libro en el Senado, sí. lo vota la mesa, pero es que ahí hay un fair play. A mí, cuando me quiere la izquierda, me, monta, claro. me dicen, oye, que queremos hacer una conferencia y traer a alguien súper comunista a una conferencia en Torrelodones, pues dices, pues bueno, es que tienes que respetar la libertad de expresión. Claro. A mí, lo que me parece más grave de aquí, fijaos, yo soy provida, pero podría no serlo. Porque otro tema proscrito es la pena de muerte. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero me toca las narices que no se permita el debate y es lo que está pasando con el derecho a vivir, que no se permite el debate. O sea, ya no es que estés a favor o en contra, es que son totalitarios que no que quieren ese pensamiento único y eso es lo que a mí me parece más grave y no se debe consentir y hay que ir contra ello y hay que defender que se pueda hablar de todo abiertamente. ¿Por qué no? Claro. No presumen de demócratas, claro. digo yo. Yo a estos tres senadores que votaron eh, supuestamente sin leérselo, supuestamente. Eh, yo, eh, Igual les, no saben leer. ¿eh? Les recomendaría que vayan llamando a José Luis Ábalos porque creo que van a ir pronto al grupo mixto, teniendo en cuenta lo importante que es <laughs> quedar bien para los señores de Moncloa. No, no creo que se lo vayan a perdonar este ejercicio de pluralismo. ¿no? Sí. Bueno, bueno, pero una cosa, ¿quién los ha puesto en la mesa del, con del Senado? Eso, eso, ¿eh? Claro, no, no, claro. porque claro, eh, pues habrán puesto a tres señores que no saben leer en la mesa del Senado. ¿Alguien claro. A ver, ¿quién los ha puesto en la mesa del Senado? Vamos, no me creo que no lo supieran leer, posiblemente tenían un orden del día, no les apetecía trabajar y ni miraron y dijeron, claro. bueno, pues es como un libro más, pues venga, vale, o un Congreso claro. más, pues venga, claro. adelante. Claro pero vamos encima Incluso, decir es que no lo leímos es que, es que decir lo es no esta... cumplimos con nuestro trabajo yo no sé cuántos la... encuentros internacionales se organizan en el Congreso o en el Senado pero creo que tampoco demasiados no, no. entonces a mí me parece que es un motivo de orgullo que Madrid sea eh, la sede de un encuentro internacional donde vienen políticos diputados senadores eh, políticos eh, de, de ejecutivos de diferentes países de tres continentes me parece que es un motivo de orgullo y que si además vienen para defender eh, cosas tan importantes como el bien común y el primero de los derechos que es el derecho a la vida pues yo creo que es un motivo de satisfacción para todo el mundo. Que a ti no te guste ideológicamente, pues hombre, lo mínimo es respetar. Bueno, el año que lo viene, mínimo. si nos no dejan en el Senado, os invito a torrelodones. Pues Así queda. te lo digo ya. Ahí queda. Sí, es, es lamentable, pero, pero de verdad yo creo que se está convirtiendo en una cuestión central en el debate político, porque lamentablemente una parte de ese debate lo ha tomado como algo ideológico, ¿no? Lo estamos viendo en los Estados Unidos en, en los debates sí. electorales, o sea, que, que, que esto no ha hecho nada más que empezar, yo creo. Bueno, tenemos ya con nosotros a Lola Velarde, coordinadora de Political Network for Values y organizadora de este encuentro. Lola, gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantada de estar con vosotros. ¿Le, le, le ha sorprendido que el país sacara este asunto así de repente? o esto por, por, de, ¿De dónde ha venido y por qué? Bueno, la verdad es que este periodista Ángel Munariz llevaba un tiempo preguntando por el, por el tema de, de la cumbre. Entonces nos, nos esperábamos que iba que iba a sacar algún artículo, pero lo que no nos esperábamos era esta reacción. Bueno, que parece que ha sido organizada, porque inmediatamente al mismo tiempo que lo sacó el país, lo sacó la sexta, lo sacó público, lo sacó El Diario.es, lo sacó eh, Cadena Ser, todos al mismo tiempo, ¿no? Y, y luego, como han, han, han seguido haciendo una, eh, como una ola, digamos, un día tras otro, cuatro días seguidos, sacando noticias de donde no hay. No, o sea, da la impresión que realmente hay una intención muy clara eh, de lo que llamamos el periodismo de cancelación. Vamos, un, un, el tratar de cancelar eh, la opinión disidente, ¿no? el, el tratar de generar una reacción para que no se permita una voz, diferente y por eso nosotros nos parece fundamental o sea creemos que esta cumbre es más necesaria que nunca porque mm. es una cuestión de libertad es una cuestión de democracia o sea es la es la esencia de la democracia lo que está en juego aquí no y eso estaba escuchando eh, antes mientras estaba aquí esperando entonces eh, nosotros esta red la, la red política por los valores reúne eh, representantes democráticamente electos Diputados, senadores, miembros de gobiernos de más de 40 países. Hemos organizado eh, cumbres transatlánticas en Naciones Unidas. El año pasado fue en la sede de Naciones Unidas. Las hemos organizado en el Parlamento Europeo en Bruselas. Las hemos organizado en el Congreso de la República de Colombia, en el Capitolio, en, en Washington, en Budapest. Y, y las salas del Senado que se ha pedido, siguiendo la estricta normativa que tiene el Senado para ceder salas, y que lo hace continuamente con ONGs de todo tipo. Es decir, ha habido ONGs eh, muy radicales a favor del aborto hablando en el Senado y se les ha cedido una sala sin, sin problemas. ¿no? Entonces, ¿por qué de pronto surge esta especie de escándalo? Eh, porque el título de la cumbre es Por la libertad y la cultura de la vida. ¿no? Realmente, precisamente hemos hecho esta cumbre por la libertad y la cultura de la vida porque nos preocupaba mucho que... Ya no es solo se cancela el derecho a vivir, sino que se cancela el derecho a defender la vida. Es decir, empieza a haber una narrativa en Europa, y de hecho ha habido una resolución del Parlamento Europeo, la última, casi de las últimas que se aprobaron antes de las últimas elecciones, que es gravísima, ¿no? porque eh, es una resolución en la que se pide incluir el derecho como un aborto, el, el aborto perdón, como un derecho en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, pero es que además, en el texto de la resolución, dice que aquellos eh, fuerzas regresivas, las llaman así, ¿no? Eh, ultra religiosas, ultra conservadoras, que se oponen al avance de los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera, son una amenaza, representan una amenaza para el Estado de Derecho en Europa, ¿no? Entonces, a mí esto me pareció muy grave y vi decir, es que el siguiente paso es que te meten en la cárcel por defender la vida, porque resulta que eres una amenaza para el Estado de Derecho. Entonces, mientras hay libertad, creo que es fundamental. Eh, salir y defender estos principios y porque es que si no no hay democracia, es que si no, si, si esta cumbre se prohíbe, la democracia ha muerto, la ah. democracia ha muerto, la libertad ha muerto, Europa, las raíces de Europa, la esencia de lo que es Europa ha muerto. Entonces, eh, la cumbre es, como decía, más necesaria que nunca. Ya nos lo temíamos, pero esta reacción ha hecho ver, efectivamente, era necesario hacerlo en España, era necesario hacerlo en el Senado. Y es, es como una luz, ¿no? Una luz de, de decir, ojo, que aquí nos, nos la estamos jugando. Y es una advertencia, además, para todo el mundo de que la política de cancelación no es un discurso, es una realidad. Y además es una realidad, una espada de Damocles que está ahí encima de la mesa. ¿Habéis, habéis recibido llamada por parte del Senado? ¿Algún movimiento? ¿Ha habido algún movimiento? Bueno, en el Senado la verdad es que el, el trato ha sido impecable, muy profesional, administrativamente y, y, y lógicamente. Y en principio nos han dicho que no hay ningún problema. O sea, lógicamente no hay una razón objetiva. No hay ninguna razón objetiva para que este evento se cancele. Mm. La única razón sería ideológica o, o política o ideológica. Pero es que eh, sería completamente discriminatorio. O sea, es inadmisible. <laughs> no sé cómo decirlo. O sea, yo creo que es que no, no, no me cabe en la cabeza que eso, que eso ocurra. Entonces, yo creo que ante el periodismo de la cancelación. Lo que hay que hacer es al revés, eh, pues mira, eh, yo creo que va a venir más gente que antes a la cumbre. Oh. De, o sea, de hecho está confirmando mucha más gente que dice yo voy, yo voy, yo voy, ¿no? Y, y estamos recibiendo muchísimas, muchísimo apoyo. ¿eh? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Eh, mantener la posición y, y no dejarse amedrentar por este, este periodismo barato y absurdo. Mm. O sea, a, a, hubo un, un ex director del, del país que, que precisamente denunciaba ¿no? este, este periodismo ideológico de la cancelación. O sea, que hay mucha gente de izquierdas decente que claro. no cree en ello. Claro. No. Es, eh, entonces, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, eh, mantenerse y, y yo creo que será para bien. Fíjate. Eh, Lola, ¿qué, ¿qué sensación tienes? ¿Crees que esto va a ir a más? ¿Que la tormenta va, va a incrementarse ¿O, o, o ya, como no han conseguido nada, se van, se van a volver a casa? No creo que se vuelvan a casa. No creo que se vuelvan a casa, pero también te digo que nosotros, por nuestra parte, eh, no vamos, a, no vamos a, a permitir semejante injusticia, vamos. Eh, pero, y no solo por nosotros, eh. es claro. que de verdad creo que lo que está en juego es la democracia y la libertad en España y en Europa. Entonces, mm. me parece que lo estamos haciendo verdaderamente por el bien común, no es una cuestión particular. Eh, o sea, yo, por ejemplo, yo hago esto pro bono, yo lo hago porque creo en, en esta causa, es decir, yo tengo mi. mi mi trabajo profesional por otro lado eh, no gano nada, ¿eh? lo hago porque creo en ello y porque estoy convencida de que nos la jugamos aquí ¿no? eh, y porque creo en la democracia, porque creo en la libertad en mi familia y esto es una anécdota personal, pero somos cuatro hermanos y mis padres y hemos votado cinco partidos diferentes, o sea todo el espectro político está en mi familia y nos llevamos fenomenal es, nos queremos un montón no ha sido fácil eh. No es nada fácil, pero he, hemos aprendido, o sea, tenemos en vena metido que uno tiene que respetar opiniones diferentes y que contrastándolas eh, aprendes, o sea, entiendes la postura del otro, ah. no te encierras en lo tuyo, no tienes que escuchar, entonces yo creo firmemente en que esto debe de ser así también a nivel nacional en España y por supuesto en Europa. ¿no? Mm. La cumbre, sin ninguna duda, era muy importante antes de que estallara toda esta polémica, pero ahora probablemente es muchísimo más importante porque se ha convertido como un, un icono de la defensa de la libertad de expresión y de la defensa de la posibilidad de defender el derecho a la vida, que ya es lo máximo, ¿no? Sí, y, y, y más amplio todavía, o sea, es la cultura de la vida, ¿no? Es que eh, nos están vendiendo una narrativa que no convence, es una cultura de la muerte es desesperanzada nunca ha habido más problemas de salud mental en la juventud es que nos, eh, se está ofreciendo una, una propuesta que no convence a nadie entonces nosotros vamos es muy, dicen los antiabortistas no no o sea esto va mucho más allá va de una cultura positiva en que se considera que cada vida es un don que hay que proteger y acoger y celebrar la maternidad ¿no? que hay que apoyar a la familia que hay que y, y, y por supuesto la libertad o sea son dos pilares que están profundamente vinculados lo vimos enseguida, ¿no? El, el, el defender la cultura de la vida es una cuestión de libertad hoy en día en Europa y en el mundo. Exactamente. Jugamos la vida y la libertad. Lola Velarde, muchísimas gracias y mucho ánimo. Ahí estaremos el 1 de diciembre. Un fuerte abrazo. Bueno, pues eh, esa es la situación donde todos los, la nueva Inquisición PROGRE trata de cancelar el discurso que considera disidente y además envía a toda la tropa, marca la agenda del país y todo el equipo de opinión sincronizada se lanza al ataque como un solo hombre. La defensa de la libertad, está, eh, lo que está en juego es la misma libertad y por eso... Es más importante que nunca la firmeza. Nos vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta les vamos a contar todas las novedades sobre el caso Begoña, porque resulta que el famoso caso eh, software, que ya saben que la audiencia provincial se lo ha adjudicado al juez Peinado, pues resulta que el software ha desaparecido, se ha esfumado. Lo han levantado de la web. Alucinante, borrando, de, borrando, borrando pruebas. Enseguida se lo contamos, pero déjenme hablarles sobre un restaurante que se encuentra en Madrid que se llama Los Montes de Galicia. Un lugar para tomar una carne absolutamente espectacular. Está en el corazón de Madrid, se llama Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Son mariscos frescos, carnes jugosas, postres caseros, todo preparado con ingredientes de la alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Así que ahí te esperan, los Montes de Galicia, en la calle Azcona 46. Puedes reservar tu mesa hoy mismo. Nos vamos a esa pausa y enseguida les contamos todo sobre el caso Begoña. Si Jessica era su novia, ¿por qué le cobraba? ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos, y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.